It's our pleasure to welcome all of you to this period of sessions and to this hearing, which will look at the situation of disappeared persons in Mexico. There are a number of requesting petitioners for this hearing. They are the representatives of the Association of the Families of Detained and Disappeared Persons and Victims of Human Rights Violations in Mexico. The Mexican Commission for the Defense and Promotion of Human Rights, AC, Citizens Supporting Human Rights, AC, Children for Identity and Justice Against Oblivion and Silence in Mexico, Forces United to Find or Disappeared Ones in Mexico, and the Human Rights Commission of the Federal District. Um, welcome. Uh, we're pleased to also have with us the representatives of the state of Mexico. Uh, we recognize the ambassador to the OAS, ambassador, the ambassador to the OAS, and also the head of the delegation for this hearing, Ambassador Jomez Robledo. And I want to also recognize uh, my fellow commissioners with me today, uh, Commissioner. Rodrigo Escobar Hill, who has responsibility for Mexico, Vice President Rosa María Ortiz, and Commissioner and former President Felipe González. Can I invite the petitioners for 20 minutes to share information with us? Eh, muchas gracias. Buenas, buenas tardes. Señores comisionados, señoras comisionadas, eh, respetados y respetadas representantes del Estado mexicano, representantes de organizaciones de la sociedad civil, señoras y señores asistentes, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio en México, Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado Federal, solicitantes de esta audiencia. Queremos agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por permitirnos exponer en este espacio una situación que desde 1998 fue advertida por la propia honorable Comisión en su informe La situación de los derechos humanos en México y que en años posteriores ha sido objeto de diferentes pronunciamientos de organismos y organizaciones de derechos humanos. Consideramos esta audiencia no solo un espacio para continuar denunciando la práctica de la desaparición forzada de personas en México, como ya se ha realizado en otras sesiones ante esta honorable comisión, sino como una oportunidad significativa para que conjuntamente familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil que las acompañan, organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, y autoridades de todos los niveles y órdenes del Estado mexicano, construyamos acciones y estrategias efectivas para prevenir e investigar las miles de desapariciones de personas en nuestro país, sancionar a los perpetradores, reparar a las víctimas y, sobre todo, contar con los mecanismos normativos y de política pública que hagan efectivo e encontrar a las personas que hasta hoy se encuentran desaparecidas. Si queremos avanzar en este propósito, es necesario asumir con responsabilidad que la práctica de la desaparición forzada de personas es parte del vergonzoso devenir del Estado mexicano, como ha quedado documentado por distintas organizaciones en el periodo de 1969 a 1988, conocido como Guerra Sucia, y recientemente en los contextos de inseguridad y violencia armada que se viven desde, desde el 2006 donde la práctica de la desaparición forzada se ha extendido además hacia defensores y defensoras de derechos humanos y a un amplio sector de la población que sin tener ninguna militancia o filación social o política han sido víctimas de desaparición, sea por el crimen organizado que en los denominados levantones, que implicarían en muchos casos la quiesencia del Estado y en aquellas, y en aquellas que se realizan directamente por agentes estatales. Con todo, como lo ha advertido el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de personas de las Naciones Unidas en su misión a México de marzo de 2011, las desapariciones forzadas han ocurrido en el pasado y continúan ocurriendo en la actualidad. Tanto en el periodo denominado Guerra Sucia como en las desapariciones ocurridas de 2006 a la fecha, es necesario identificar la exigencia de patrones comunes, la existencia de patrones comunes, caracterizados por un continuum de una impunidad generalizada, la falta de condiciones para acceder a la verdad sobre los hechos denunciados y a la justicia frente a sus perpetradores, así como insuficientes garantías de no repetición de los hechos y de reparación integral de las víctimas, lo que necesariamente debe transitar por la búsqueda efectiva de las personas. En los 44 años en que se ha documentado la desaparición forzada de personas por parte de movimientos y organizaciones sociales, no se han presentado sentencias por desaparición forzada por crímenes del pasado. Aún no se cuenta con normas estandarizadas en todas las entidades federativas que se hayan traducido en políticas públicas efectivas para coordinar la investigación y búsqueda de personas que a la vez considere a las personas migrantes desaparecidas provenientes principalmente de Centroamérica. Tampoco hemos podido conocer con certeza y como parte del derecho a la verdad de toda la sociedad qué aconteció con los crímenes del pasado y qué está sucediendo en los últimos años en el contexto de la violencia armada. Y también aún resultan insuficientes los mecanismos y garantías de reparación e integral a las víctimas con todo lo que ha implicado el esfuerzo de la sociedad civil y los actores estatales en la elaboración de la Ley General de Víctimas. La falta de investigación y sanción de los responsables de estas graves violaciones, sin duda alguna, es uno de los factores principales por los cuales no se ha podido erradicar esta práctica y al día de hoy por lo cual miles de familias siguen buscando a sus padres, madres, hijos e hijas. También es necesario reconocer que la persistencia de la desaparición de personas en México, así como la necesidad de implementar normas y políticas públicas para combatir esta práctica, contra Contrasta con la escasa sistematicidad de la información para conocer las dimensiones reales de la desaparición de personas en México, lo que propicia especulaciones sobre la dimensión del problema e impide establecer estrategias de intervención para combatir esta práctica. Al igual, es importante asumir el complicado entramado normativo e institucional del Estado mexicano al ser una república con 32 entidades, cada una con sus propios marcos normativos y estructuras de gobierno. Al igual, es necesario reconocer que nuestro país se subsume en el contexto migratorio más complejo del continente, lo que lleva aparejado las graves violaciones a, a, a derechos de las personas migrantes en las Américas. Así, el problema más grave que los solicitantes de esta audiencia identificamos lo constituye la falta de coordinación que en este contexto institucional y regional se presenta tanto entre las autoridades del Estado mexicano, municipales, estatales y federales, como con las de otros países, principalmente de Centroamérica, dada los escasos, dado los casos reveladores de personas migrantes desaparecidas y la necesidad de dar respuesta regional a esta situación. Frente a lo anterior, constituye una obligación inexcusable de todas las autoridades mexicanas den respuesta efectiva a las víctimas de desaparición, a sus familias y a la sociedad en general, con base en los diferentes instrumentos y estándares internacionales sobre la prohibición de la desaparición forzada de personas, lo que pone de presente al Estado en una serie de retos y obligaciones para transformar profundamente los mecanismos legales y las prácticas institucionales en contra de esta grave violación de los derechos humanos. Para precisar este aspecto, doy paso a mi colega Ana Luna Serrano, integrante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos ACE. Gracias, Leonardo. Buenas tardes. Eh, procederé a enunciar algunos de los retos, recomendaciones y exigencias al Estado mexicano. Inciso A, un adecuado marco legal. En días recientes, el Poder Ejecutivo ha enviado una propuesta de reforma al Código Penal Federal a fin de adecuar la tipificación del delito a los estándares internacionales. Si bien esta propuesta representa un avance importante, el Estado debe velar porque en el proceso no se den modificaciones que representen un retroceso a este esfuerzo. Asimismo, es de suma importancia que los códigos penales de las entidades federativas que no cuentan con el tipo penal o lo tienen pero su tipificación no es la idónea replanteen su modificación. En nuestra práctica, el contar con un tipo penal inadecuado vuelve inoperante e inútil su existencia. Además, es necesario un abordaje integral que permita crear un andamiaje jurídico que garantice el acceso a la justicia y a la verdad. Por tanto, también es urgente la aprobación de una ley general sobre desapariciones forzadas e involuntarias y legislar en materia civil para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición, creando la figura de declaración de desaparición. Inciso B: Independencia e imparcialidad de los investigadores. Existen casos documentados por las organizaciones solicitantes de esta audiencia en que las mismas instituciones a las que pertenecen los perpetradores son quienes conducen las investigaciones, como ocurre. Por mencionar un ejemplo, cuando estas permanecen en el foro militar. Por otro lado, en los contados casos en que la actuación del ministerio público rompe el patrón y se observa voluntad de investigar, encontramos que en ocasiones otras instancias, como las secretarías de seguridad pública de los municipios o la misma agencia estatal de investigaciones, se niegan a colaborar y protegen a los elementos que pudieran estar implicados en los hechos. En la mayoría de los casos a las y los denunciantes les resulta imposible acceder a su expediente o a llegarse de información verbal sobre los avances de la investigación. Es importante señalar que los grupos de familiares acompañados por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos y Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en Coahuila han logrado que en este último estado y en Nuevo León se hayan iniciado metodologías de trabajo entre la autoridad investigadora, los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan. Es fundamental que estas prácticas no solo se mantengan, sino que se fortalezcan, se perfeccionen, se difundan y se generalicen, permitiendo la posibilidad de incidir en la búsqueda e identificación y encuentro de los desaparecidos. Inciso C. Protocolos de reacción inmediata. En el ya citado informe de la visita a México por parte de esta honorable comisión, se recomendó al Estado mexicano que realice investigaciones serias, rápidas e imparciales en todos los casos de desapariciones que pueden estar pendientes por resolver y sancione a los responsables. 15 años después, esto aún no ocurre. Al analizar los expedientes de los casos a los que se ha tenido acceso, las organizaciones acompañantes de familiares de personas desaparecidas hemos encontrado una total inactividad en la gran mayoría de las averiguaciones previas. A su vez, hemos podido observar la falta de sensibilidad que la autoridad tiene para el inicio de las investigaciones, partiendo de la localización con vida de las personas. En numerosos casos, las acciones de la autoridad investigadora se han limitado a esperar a encontrar a las personas en el servicio médico forense. Esta demora en el inicio de las investigaciones tiene como consecuencia la pérdida de indicios para localizar a la persona. En este aspecto, debemos recalcar lo importante que resulta para los familiares de las víctimas el saber que se está buscando a su familiar para encontrarlo vivo. Inciso D. Trabajo forense profesional para investigar científicamente los delitos. La coacción física o psicológica de testigos y víctimas sigue siendo la fuente fundamental para el trabajo de los investigadores. La mayoría de las averiguaciones, son archivadas sin haber sido correctamente integradas y sin haberse acercado al paradero de la persona desaparecida. Cuando, pasado el tiempo, se ha intentado reactivarlas por las organizaciones y los familiares, encontramos que las líneas de investigación se han desvanecido, que hay diligencias que son de imposible realización y otras se vuelven muy complicadas. Inciso E. Registro adecuado de personas desaparecidas. La base de datos de desaparecidos presentada por el Gobierno federal en febrero del presente año constituye un primer esfuerzo importante en la recopilación de información de todo el país. Sin embargo, como lo presenta Amnistía Internacional en su más reciente informe sobre la desaparición de personas en México, la lista demuestra la evidente falta de metodología y procedimientos claros de las autoridades a nivel nacional para recabar datos fiables sobre las desapariciones denunciadas. Estas deficiencias no solo han ocultado la verdadera naturaleza y magnitud de las desapariciones, sino que también han socavado gravemente las investigaciones, incluida la capacidad de localizar e identificar a las víctimas. El Gobierno federal ha externado su intención de depurar este listado. Sin embargo, a la fecha no se ha presentado la metodología que utilizarán para la depuración, menos aún los resultados de la misma o la forma en que se trabajará a nivel regional para incluir a los migrantes extranjeros desaparecidos en México. Cedo la palabra a mi compañero Alberto Jicotengatl, representante de Fundem y la Red Verdad y Justicia. Insisto F. F. Seguridad para víctimas y testigos. Es imposible pensar en los avances de las investigaciones cuando la vida de los denunciantes está en riesgo. Las caravanas de madres de centroamericanos son un vivo ejemplo del riesgo que se enfrentan las víctimas mexicanas y extranjeras al ser ellas quienes tienen que salir a las calles a buscar a sus familiares en zonas controladas por la delincuencia organizada ante la movilidad del estado, la falta de confianza en la búsqueda real de los desaparecidos así como el miedo frente a las posibles represalias de autoridades y perpetradores, impiden en muchos casos la presentación de las denuncias, creando con ello una cadena de perpetuación del delito. Las personas que llegan a presentar denuncias suelen por lo general encontrarse con personal poco empático y desconocedor de las diligencias mínimas que se deben de seguir para la correcta investigación de una desaparición y terminas y terminan siendo revictimizadas inciso g trabajo de investigación a partir de los testimonios de los perpetradores en algunos casos existen perpetradores detenidos por otros delitos cometidos sin embargo. Existen evidencias de su participación en las desapariciones y se niegan a hablar de estas. Por esto es imprescindible que se creen mecanismos de beneficios para que aquellas personas que cooperen con datos claves para que las investigaciones den con el paradero de las personas desaparecidas. Inciso H. Atención integral a las víctimas y sus familiares. Es de extrema urgencia resolver lo relativo a las consecuencias y efectos de las desapariciones que provocan en las familias ya que las afectaciones vulneran todos los ámbitos de la vida. Afectaciones al derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la educación y a la recreación causan estragos en la vida familiar y el derecho a un proyecto de vida. Se requiere la creación de una política pública encaminada a la atención social y humanitaria de las familias afectadas, mediante programas específicos para contrarrestar las situaciones de desprotección en las que se encuentran las familias. Y, mecanismo de búsqueda. Se requieren reglas mínimas para que los ministerios públicos tengan una mayor claridad sobre los diferentes tipos de conducta que pueden encuadrar en la desaparición, para que luego de la recepción de la denuncia la principal línea de investigación sea la desaparición. Es importante también colocar diferentes normas y reglas que son importantes tomar en cuenta y que no están existiendo. Primera, Normas que establezcan buenas prácticas para el proceso de investigación penal. 2. Reglas de operación al interior de las agencias del Ministerio Público y de las Procuradurías para organizar y coordinar las diferentes colaboraciones del Ministerio Público, Policía, Peritos y toda autoridad relacionada con las investigaciones. Reglas básicas de coordinación entre las diversas Procuradurías Estatales y la Procuraduría Federal. En junio de este año se creó la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la PGR. Reconocemos esto como un paso. Sin embargo, esta dependencia no ha presentado aún una propuesta para el diseño, construcción e implementación de un mecanismo urgente de búsqueda sin que hasta el momento aborde la problemática social que, además, es regional. Otro paso significativo fue la creación de la Comisión Forense para tres de las masacres más significativas de migrantes. Sin embargo, es preciso abrir el campo para otros casos y, sobre todo, es necesario no centrarse en identificación de restos, sino en la búsqueda de vida que tanto demandan las familias. Sabemos que la Procuraduría General de la República está participando en la configuración de un mecanismo regional de búsqueda, pero hasta el momento no se ha convocado a las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil por lo que de acuerdo a los compromisos del subsecretario de Derechos Humanos esperamos ser incluidos. Si el Estado mexicano no cuenta con las capacidades suficientes, reconoceríamos su voluntad mostrada en buscar la cooperación de otros cuerpos especializados de Naciones Unidas o de otros países en la investigación penal. La ausencia de una investigación efectiva es una de las principales causas de violaciones a los derechos humanos. Una vez más, mi compañero Leonardo presentará las conclusiones. Y conclusiones y petitorios que eh, realizamos las organizaciones eh, y el organismo público de derechos humanos a, la, esta H, a esta honorable comisión. En suma, los retos que enfrentamos en un contexto como el mexicano no son muy diferentes a los que se han enfrentado en otros contextos para hacer frente a la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas como medio de represión política. La mórbida descripción de los crímenes cometidos en el contexto de la violencia armada no debe llevarnos a perder de vista esta similitud. Tampoco debería facilitar la manera en que el Estado, como el mexicano, eluden su responsabilidad de garantizar justicia para las víctimas de este crimen atroz. Tan sádicos son hoy los zetas en México como ayer lo fueron las juntas militares en el Cono Sur, donde la obligación estatal de garantizar verdad, justicia y reparación es sin duda la misma. Por lo tanto, nos permitimos solicitar que la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice nuevamente una visita in loco a México con el fin de conocer de primera mano la situación de desapariciones en el país, entre otras violaciones, para actualizar su informe anterior. En esta visita, sugerimos respetuosamente a la Honorable Comisión prestar atención especial a los retos mencionados en el presente informe, si bien no son todos los retos que se describen de manera exhaustiva. Pero sí pretenden aproximar a dicho organismo el actual contexto de desaparición forzada en el país. En este sentido, y dada la magnitud de la práctica de la desaparición forzada e involuntaria de personas en las Américas, solicitamos que explore la posibilidad de crear una relatoría especializada en la materia, ya como se ha dicho en la audiencia sobre desapariciones forzadas en las Américas en el 147 periodo de sesiones de esta honorable comisión. También, el organismo y organizaciones de la sociedad civil participantes en esta audiencia concordamos con lo señalado en el 144 periodo de sesiones, en la audiencia temática sobre la situación de las personas migrantes no localizadas y restos no identificados en México, en la solicitud de creación de un mecanismo regional que a la vez inste a los países a la instauración de mecanismos nacionales con participación de la sociedad civil que faciliten el intercambio de información sobre restos no identificados y personas desaparecidas a nivel nacional, así como de migrantes no localizados. Finalmente, esperamos que el presente informe sea un punto de partida para la visita in loco, poniéndonos a disposición de esta honorable comisión para suministrar toda la información que se requiera desde nuestro ejercicio de promoción y defensa de los derechos humanos. Eh, nosotros, como peticionarios, eh, eh, preparamos un eh, pequeño video de testimonios eh, de alrededor de seis eh, personas eh, que por distintos casos eh, se han acercado a, a las organizaciones y a la Comisión de Derechos Humanos del DF eh, por cuestiones técnicas no ha sido posible presentarlo, pero les solicitamos a las y los comisionados eh, podamos hacerlo posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Por parte del Estado va a, va a uh, intervenir primero el subprocurador Ricardo García Cervantes. Muchas gracias, señora presidenta, señora y señores comisionados, muy estimados. En este caso peticionarios, don Alberto, Ana Luna, don Leonardo. Quiero agradecerles y permítanme que en ustedes vea la representación de muchas organizaciones que como ustedes tocan con respeto y tratan de aliviar el enorme dolor humano que genera la ausencia de un ser querido en la familia con ese respeto y con esa consideración, viéndolos, viéndolos a todos ellos en ustedes, me permito hacer algunas de las reflexiones que ya hemos compartido y que verán ustedes y los propios comisionados. Las grandes coincidencias y, sin embargo, también todavía lo inacabado de un consenso entre los familiares, las organizaciones que los acompañan y las diferentes instancias del gobierno en el Estado mexicano. Como ya se ha venido expresando en los foros internacionales en los que hemos estado comunicando las perspectivas y retos que tenemos en materia de derechos humanos, México asiste a esta audiencia con la convicción de que el diálogo franco entre las distintas autoridades del Estado mexicano y las organizaciones de la sociedad civil, nos, permi eh, nos permitan acercar su análisis y opiniones en beneficio de la dignidad de las personas en nuestro país. Y con este espíritu queremos compartir nuestra visión de la situación de las personas desaparecidas en México. Ya lo hemos reconocido y son varias las autoridades del Gobierno federal que reconocen la gravedad del problema de la desaparición de personas y hemos reconocido que ha rebasado a las autoridades y que es una de las tareas más delicadas que enfrentan las instituciones junto con los familiares y con las organizaciones de víctimas de desaparición que los acompañan, para la construcción de una política integral de Estado que atienda las necesidades y los enormes desafíos en políticas públicas y en avances normativos que esta problemática impone. Por ello, es tema de discusión y análisis en el seno mismo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuando una familia desconoce el paradero de un ser querido y éste hace falta en ese hogar, es cierto, como dicen las familias, que nos hace falta a todos. Y por ello, se han realizado diversas acciones cuyo objetivo ha sido ir avanzando hacia un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En efecto, en abril de 2012, el Ejecutivo Federal promulgó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con el objeto de establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos Relativos a estas Personas. Asimismo, derivado ya del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció como línea de acción generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas. En la Secretaría de Gobernación se cuenta con áreas especializadas en materia de personas desaparecidas y no localizadas, encargadas de la coordinación con instancias federales, estatales y municipales a fin de generar estrategias, líneas de política pública y programas de acción encaminados a brindar apoyo y atención integral a los familiares de personas desaparecidas para la búsqueda en vida, preferentemente la localización con vida o, en su caso, la identificación de restos de personas que estamos buscando. Como parte de la cooperación. Con los organismos internacionales, el 21 de febrero de 2013, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, suscribió un convenio de colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja para establecer bases de integración y promoción del derecho internacional de los derechos humanos y los principios humanitarios en la elaboración de estudios, protocolos y asesorías técnicas relacionadas con la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la difusión y capacitación en temas relacionados. En el marco del convenio, se estableció un grupo de trabajo para la búsqueda de personas desaparecidas, conformado por el propio Comité Internacional de la Cruz Roja, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito para la Identificación de una, de una política nacional unificada en la búsqueda de personas desaparecidas que incorpore la acción coordinada con las entidades federativas. Este grupo ha estado trabajando en al menos cuatro líneas de acción estratégicas en materia de desaparición. La primera línea se refiere a la armonización legislativa a la que ustedes se han referido con toda puntualidad. A partir de la revisión y análisis del marco normativo a nivel federal y estatal, en lo penal, para homologar la, tipifica, la tipificación de desaparición forzada e involuntaria conforme a los estándares de la Convención Internacional y en lo civil, para cumplir con lo establecido en los artículos 21 y segundo transitorio de la reforma a la Ley General de Víctimas vigente desde el 4 de mayo del 2013 en el sentido de crear la figura de la declaración de ausencia que otorgue personalidad jurídica a las víctimas de desaparición principalmente para resguardar al núcleo familiar y el derecho de los menores y de su patrimonio. Esta actividad se está coordinando a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, conformada por todas las Procuradurías y Fiscalías del país. En su Asamblea Nacional del pasado 31 de mayo discu se discutió la, la problemática de la, de la desaparición y se aprobó avanzar hacia la construcción de un plan nacional para su atención. Es importante destacar que en materia de armonización legislativa, se ha presentado en fechas recientes, como aquí, usted, como aquí ya se ha señalado, ante el Senado de la República, una iniciativa presidencial para armonizar la tipificación del delito de desaparición forzada de personas con los estándares internacionales establecidos. La misma será objeto de estudio y dictamen y, con toda seguridad, considerando que ha sido un tema de interés legislativo, podrá enriquecerse. Eh, ampliando el debate a la participación de la sociedad civil. Y como ustedes han señalado, particularmente Ana Luna señalaba la importancia de no introducir cambios que puedan modificar de manera sustancial la pretensión de hacer armónico el marco jurídico interno con las disposiciones internacionales. Así también quisiéramos resaltar que se ha presentado por parte del Ejecutivo Federal el retiro de la reserva a la Convención Interamericana contra la desaparición forzada de personas para consolidar la armonización de nuestro derecho interno con las normas internacionales. La segunda línea de acción permite que a partir de tecnologías de la información se puedan revisar los registros y formularios con los que cuentan actualmente las instituciones de la Administración Pública Federal, incluida Plataforma México, para unificar en un software común una base de datos a través del uso de un único sistema de operatividad, interconexión e intercomunicación que sustente la operación de un registro nacional único de personas desaparecidas depurado y con la información desagregada sobre la modalidad del de fenómeno. De la calidad de la información, de los insumos con los que se cuente para la localización y para la investigación de las desapariciones, depende en buena medida el éxito. Una tercera línea encaminada hacia la homologación, fortalecimiento y consolidación de capacidades periciales para que a partir de una sistematización científica y con base en un formulario para la recopilación de los datos de vida de las personas desaparecidas y de un formulario de datos sobre personas sin vida no identificados, se pueda operar un mecanismo de búsqueda en vida de víctimas de desaparición y de identificación de restos. Inclusive, frente a la problemática de migrantes desaparecidos, se están coordinando esfuerzos con los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de diversos países centroamericanos, reconociendo la necesidad de abrir el canal de colaboración con las autoridades del principal país de destino, con Estados Unidos. Esta línea de acción se está coordinando con el Grupo Forense de la Conferencia Nacional que integra a todos los servicios forenses y periciales del país y a la Policía Científica de la Policía Federal, y se está desarrollando un diagnóstico técnico de infraestructura y operatividad de los servicios forenses de las 32 entidades federativas del país. Si no se incluye en su integridad todo el territorio nacional y aún si no se aspira a coordinarse regionalmente con los países centroamericanos, no se podrá aspirar honestamente a la localización de tantas personas que estamos buscando. En este sentido, es importante recordar que desde las audiencias realizadas en el mes de marzo de este año se dio a conocer y se entregó a esta comisión el protocolo de identificación forense aprobado el 22 de noviembre de 2012 por la Conferencia Nacional, que se elaboró a partir del trabajo de los, de los servicios periciales y forenses del país, en coordinación con los expertos forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja, y que sirve para la identificación de restos humanos a través de pruebas técnicas y científicas que se cotejen con la información genética aportada por los familiares, de acuerdo con la legislación aplicable, y a las prácticas culturales de las familias y de las comunidades. La cuarta línea de acción es sumamente importante. Se está trabajando en la elaboración de un modelo para la atención de familiares de personas desaparecidas basado en el acompañamiento y la gestión de la información con familiares de víctimas para un trato respetuoso y digno que, basado en el principio del derecho a saber, permita la coordinación interinstitucional, así como la estandarización de la actuación de las instancias federales y los gobiernos locales durante la investigación de los casos de personas desaparecidas. Asimismo, en materia de prevención y garantía de no repetición, se ha ido avanzando en la elaboración de un dispositivo no judicializado de búsqueda urgente de personas cuyo paradero se desconoce. Este dispositivo se empatará con el uso de un protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas elaborado por la Procuraduría Social de Atención a Víctimas pro Víctima que permita ya en la etapa de judicialización apoyar la búsqueda de personas desaparecidas a través del expediente de búsqueda que se inicie por parte del Ministerio Público. Aquí solo, hago, solo me detengo a decir cuánta razón tienen ustedes cuando plantean que la búsqueda que hacen los familiares de su ser querido desaparecido los pone a ellos mismos en riesgo. Por ello, la gestión de la información, el acompañamiento de los familiares es prioritario. Para la autoridad, incluir el cuidado de las propias familias. El grupo de trabajo ha considerado como un aspecto fundamental encontrar con un registro de fosas comunes, así como un programa para la ubicación de fosas clandestinas, a través de allegarse la capacidad de utilizar sistemas de tecnología avanzada para la detección y localización de cuerpos bozamentas de personas que pudiesen ser ubicados por sus familiares, y que permitan la devolución de sus restos con respeto y con un trato digno. Por otro lado, y como parte de los esfuerzos nacionales que se, que se coordinan con la acción internacional desde mayo de 2012, se ha implementado el programa Alerta Amber, México, Alerta Amber México como herramienta para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño a su integridad personal. Desde el 8 de febrero de 2013 entró en vigor la Ley General de Víctimas en donde se establecen los derechos de las víctimas de desaparición y de sus familias y se mandata a las autoridades a implementar las diligencias necesarias para determinar el paradero de las personas desaparecidas, pues se reconoce que toda víctima de desaparición tiene derecho a que las, a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar al máximo posible su vida, su integridad física y psicológica. Así también, la ley contiene los principios centrales de la justicia restaurativa, particularmente para la reparación integral a las víctimas y a sus familias. En consecuencia, con el compromiso implícito en la ley de atender los estándares y las mejores prácticas internacionales, existe la convicción del Gobierno federal de cumplir con las recomendaciones que se señalaron en el informe 2011 del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada e Involuntarias, pues se reconoce que la desaparición constituye una de las más graves y dolorosas afectaciones a la dignidad de las personas, que además vulnera otros derechos humanos. Quisiéramos destacar como parte de las acciones concretas que se han realizado en los últimos meses para atender la situación de las personas desaparecidas en México, la creación de la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, formalizada apenas en junio de 2013. Dicha unidad está adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República y constituye un impulso decisivo para contar con personal ministerial especializado en la atención a las víctimas de desaparición. La prioridad del trabajo de investigación que se realiza es la búsqueda de las personas desaparecidas. Su mandato le permite conocer las denuncias sobre desapariciones involuntarias y desapariciones forzadas en casos de denuncia directa o cuando se ejerza la facultad de atracción. También es importante destacar la estrecha colaboración y coordinación interinstitucional con las Procuradurías y Fiscalías de las Entidades Federativas a través de apoyos para la revisión de expedientes de búsqueda de interrogatorios a presuntos responsables de la privación ilegal, de la libertad, de diligencias y búsquedas en campo de personas reportadas como desaparecidas, entre otras acciones coordinadas. El trabajo de coordinación entre las autoridades competentes se refleja en la adscripción permanente a la unidad especializada de búsqueda de elementos de la Policía Federal y de la Policía Federal Ministerial que colaboran en la investigación, pero principalmente en la búsqueda de personas desaparecidas. Para que, para que la labor de búsqueda sea exitosa debe trabajar coordin, coordinadamente los tres eh, funcionarios o las tres funciones encargadas de la investigación, la inteligencia y las ciencias forenses. Por ello, se creó la Agencia de Investigación Criminal para que haya intercambio fluido de información entre estas áreas. Además, apenas el pasado 22 de agosto se firmó entre la Procuraduría General de la República, el equipo argentino de antropología forense, la Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes, COFAMIMPRO, Confam, MENAMIN, Grupo San Luis de la Paz, Justicia, Esperanza Pastoral de la Movilidad Humana Guata de Guatemala, Casa del Migrante de Saltillo, Fundación para la Justicia, FONAMIN, Voces Mesoamericanas. Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en México, Centro de Derechos Humanos Victor, Victoria Díaz y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, entre otras organizaciones de víctimas de desaparición de Honduras, Guatemala, El Salvador y México, un convenio para crear la Comisión Forense de Identificación de los Restos de San Fernando I, San Fernando II, y Tamaulipas, y, Cade, y Caderey de Nuevo León. El objeto es coordinar acciones forenses para la identificación de migrantes desaparecidos y la posibilidad de entregar sus restos a sus familias. Los trabajos forenses derivados de este convenio se iniciaron desde principios de septiembre y hemos logrado resultados en la identificación de restos. Así también, en la perspectiva de fortalecer las capacidades institucionales para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación forense, el pasado 30 de septiembre. Se concretó la firma del convenio entre la Procuraduría General de la República y el Comité Internacional de la Cruz Roja para la licencia del software ante y post mortem, que es el sustento digital de la base de datos para el cruce de información de datos en vida de los datos post mortem de personas encontradas sin vida y no identificadas. Estas son acciones concretas para sentar las bases estructurales de una política de Estado que permita enfrentar la problemática de la desaparición de personas en nuestro país, reconocida como una de las más sensibles y delicadas tareas a desarrollar porque lacera profundamente la vida de quienes desconocen el paradero de su ser querido. Es imperativo y por ello están involucradas las autoridades de las entidades federativas a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública que todo este esfuerzo, que sin el acompañamiento, la crítica y la propuesta de la sociedad civil estaría incompleto, se traduzca en la actuación de todas las autoridades en sus distintos ámbitos de competencia. Existen ya ejercicios prometedores de, inter de interlocución entre organizaciones de víctimas y las autoridades locales y se están generando mecanismos sistemáticos de interacción para la atención de las familias de víctimas de desaparición en cuanto a la revisión del avance de los expedientes ministeriales de investigación. Uno de los desafíos es poder generar que se perfeccionen estos modelos de interlocución atendiendo a las características estatales en otras entidades federativas con alta incidencia de desapariciones. Agradecemos a los peticionarios de la Comisión la oportunidad de compartir. Esta información de las acciones que se han impulsado en materia de desaparición durante el último año por parte de las autoridades mexicanas y les invitamos a que continuemos este diálogo en nuestro país, incluso, por supuesto, con el acompañamiento in loco, con las miras de avanzar conjuntamente en la construcción de una política integral para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la práctica de la, de la desaparición. in any of its modalities, thank you very much to both the petitioners and to the state of mexico. Um, i'm opening the floor to questions and observations from my fellow commissioners, beginning with vice president, commissioner Russo maria ortiz. okay. muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a los peticionarios por traernos el tema a la comisión y por la información y el análisis realizado. Y también, por supuesto, a las autoridades de México también por la extensa información brindada eh, por un tema que nos preocupa. Eh, como siempre, igual tenemos preguntas. Eh, me disculpan, pero te, eh, quisiera saber si la demora en el inicio de las búsquedas eh, cambió entre el nuevo gobierno y el gobierno anterior, si hubo un cambio en, en, la, en esa demora eh, que es eh, importantísima de atender, ¿verdad? Y también la demora en la investigación, eh, ya que... De lo contrario, la impunidad es una invitación a que estos temas continúen. Eh, ¿En qué ha cambiado en este último año eh, estos dos aspectos? Eh, si ¿sí tienen datos sobre, sobre denuncias que involucren a las fuerzas policiales en la desaparición de personas y ante qué órganos se hacen las denuncias, y si tiene datos sobre eh, número de denuncias y sanciones existentes. Eso. Gracias. A Commissioner Rodrigo Escobar. Eh, quiero comenzar por dar las gracias a los peticionarios por la información que nos han presentado y al Estado también por la información proporcionada. Eh, lo primero que debo decir es que eh, me complace eh, profundamente que en los últimos años ha habido una gran evolución y ha, ha habido eh, avances importantes por parte del Estado en el tratamiento del problema de las personas desaparecidas. Eh, hace unos años el problema estaba altamente invisibilizado y se usaban una serie de eufemismos para no mostrar eh, la realidad, sin embargo, y en, en gran medida también como consecuencia del seguimiento que también ha venido dándole eh, al tema la Comisión Interamericana, los organismos internacionales de derechos humanos y los mismos organismos nacionales, ya eh, se ven avances muy importantes y debo reconocerlo en esta problemática de la desaparición forzada en México al que yo le he hecho eh, eh, también un seguimiento especial. Entonces hay que reconocer, justo hay que, eh, así como se muestran las deficiencias en las políticas, también hay que reconocer los avances. Sin embargo, son avances y falta mucho por hacer. Eh, realmente, eh, como decía, el representante del Estado, al final de su intervención, es necesario que todos coayuvemos en la construcción de una política pública integral para atender el drama humanitario de la desaparición forzada. Y en esa medida es importante que el Estado avance en la construcción de una política pública integral. Y uno de los retos que tiene el Estado mexicano, lo decía recientemente en una entrevista en México, es propender porque todos estos casos de desaparición forzada sean investigados y que se haga justicia y que las, la sociedad y los familiares de, la víctima, de las víctimas conozcan la verdad. Realmente en este momento existe un cuadro de impunidad y es un, un desafío para el Estado eh, hacer justicia y realmente fortalecer, la, eh, fortalecer eh, la justicia, fortalecer los aparatos de investigación del Estado para que realmente se conozca el paradero de las personas desaparecidas. Eh, también es muy importante implementar el mecanismo de búsqueda. Realmente eh, los familiares de las víctimas, hasta que no conozcan la suerte de su ser querido, hasta que no conozcan la suerte de su familiar, no van a, a poder tener un restablecimiento de sus condiciones psíquicas, emocionales, afectivas. Entonces, es urgente que ese mecanismo de búsqueda de las personas desaparecidas eh, sea implementado y que funcione real y efectivamente. Es muy importante también avanzar en la adecuación del marco legal y especialmente de que las distintas legislaciones penales de los 32 Estados tipifiquen conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y conforme a la Convención Interamericana de Desaparición Forzada que se tipifique adecuadamente este tipo penal. Es también muy importante que realmente se tenga la información apropiada. Eh, es importante también que se institucionalice y se ponga en funcionamiento el registro nacional de personas desaparecidas. Se sabe que, mu que muchas personas o muchos familiares no denuncian la desaparición de su ser querido o porque tienen desconfianza del Estado, porque tienen desconfianza de, de, de la policía o por temor a posibles eh, represalias, pero es fundamental remover estos obstáculos y que se tenga un censo y un registro nacional de las personas desaparecidas. Y también es fundamental eh, el programa de ayudas y el programa de asistencia a los familiares de personas desaparecidas. En esto es importante que el Estado avance más, teniendo en consideración que normalmente la persona desaparecida era la persona de la cual dependía el sustento y la subsistencia de toda la familia. Y cuando eh, falta esa persona, al, al dolor inherente a la pérdida de su ser querido, eh, va acompañado de la eh, imposibilidad de la familia de poder atender sus necesidades básicas. Entonces es fundamental los programas de ayuda del Estado y también los programas de rehabilitación y de asistencia psicológica y de toda la eh, asistencia que se requiera. Entonces, básicamente, esas eran las consideraciones que quería hacer en esta audiencia, reconocer los avances por parte del Estado, pero también instar al Estado para la formulación de una política pública integral que realmente eh, se cumpla y se haga efectiva. Muchas gracias. With the responsibility for migrants, Felipe González. Gracias, Presidenta. Bueno, agradezco las presentaciones de los y la peticionaria y de la delegación del Estado. Y me sumo a lo que ha señalado el Rator de País en relación con avances que han tenido lugar, pero asimismo con una serie de aspectos muy importantes que se encuentran pendientes. Entre los cosas que aquí han sido reconocidas por los propios peticionarios, la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en la DGR, la Comisión Forense para las tres masacres más grandes. Y asimismo el, el Estado relevaba el, el protocolo de identificación forense. Yo quisiera referirme, dejar planteado algunos puntos, que en realidad algunos los levantaron ustedes mismos, este, sobre todo referido a migrantes, pero no exclusivamente, sobre todo el primero no, no, no es exclusivo. Es algo que plantearon eh, aquí los peticionarios en relación con el uso del fuero militar para eh, la investigación de casos de desapariciones. Eh, bueno, México ha venido acotando significativamente la jurisdicción militar en los últimos años, especialmente después de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2011. Y quisiera saber cuál es la situación en relación... Con las investigaciones de desapariciones, si ¿sí es efectivo que en algunas etapas interviene el fuero militar, o cuál es la situación. Y lo segundo, eh, que también es un punto que le preocupa a la relatoría, es eh, la cuestión de la situación de los familiares de los migrantes frente a las investigaciones que se conducen. Eh, desde luego, por el hecho mismo de, de ser eh, familiares de migrantes que no viven en, en el país, eso ya pone un, un obstáculo para que puedan acceder adecuadamente a la justicia. Aquí los peticionarios han señalado además una serie de otros eh, obstáculos que tendrían en la práctica los familiares de migrantes para poder eh, acceder a la justicia. Tuvo la ocasión en la visita que hice por la Redatoría de Migrantes a México de reunirme con la eh, caravana de familiares de desaparecidos que venían de los países centroamericanos. Y creo que realmente hay un esfuerzo muy fuerte de ellos por tratar de conocer cuál es la verdad y sería muy importante poder eh, avanzar más en esto. Y el último punto que quería plantear también, que en distintas ocasiones se ha, se ha señalado como un mecanismo que podría contribuir de, contribuir de manera decisiva para eh, mejorar la, la situación de las investigaciones respecto de las violaciones. A los derechos humanos que afectan a los migrantes y, en particular, a su situación de seguridad, a su afectación a la vida, a la integridad personal, que sería la creación de una fiscalía de migrantes. Este es un mecanismo que se ha discutido en una serie de oportunidades y que sería importante, me parece, volver a poner sobre la mesa como una manera de concentrar esfuerzos en ese sentido e influir de manera significativa en la eficacia de las investigaciones. Gracias. Deputy Executive Secretary Elizabeth Abbey Gracias, Señora Presidenta. Eh, muy brevemente unas eh, consultas de seguimiento, tal vez, eh, en cuanto a la búsqueda inicial y los protocolos de, de respuesta rápida. Eh, y una consulta si se habría eh, realizado una evaluación de la eficacia de los protocolos. Eh, para saber eh, la frecuencia, por ejemplo, en cuanto a eh, eh, la frecuencia de su aplicación, si se aplican en forma completa y cuáles habrían sido eh, los avances con base en los protocolos. Y otra consulta sería... Eh, si sería posible contar con un ejemplo de los protocolos, no recuerdo haber visto un protocolo todavía eh, y sería sumamente útil para nosotros para entender los contenidos. Y finalmente, ¿cuáles habrían sido los esfuerzos destinados a hacer más eficaz el recurso de habeas corpus frente a una denuncia de desaparición eh, cuando por definición no se sabe el lugar de detención de presunta detención? si se habrían efectuado ajustes en cuanto al recurso y su aplicación para hacerlo más, más responsivo a denuncias de Muchas gracias. Petitioners, can I give you with us in gracias, comisionados. Eh, nosotros nos hemos... Nos hemos comprometido con las víctimas eh, de darles voz en esta audiencia a través de este video. Dura cinco minutos y quisiéramos hacerle la petición muy especial de, de poderlo proyectar y nosotros concluir en no más de un par de minutos simplemente para, para poderlo hacer. Sí, gracias. Uh. Madam President. Uh, of course, we would uh, agree to that if you would allow us to have the same amount of time to respond, because um, uh, mrs. abby merced just made uh, also an important point. thank you very much. in the interest of the next hearing, is it possible to show us some of the video, or could, rather than all of it, um, is, is, or it does it all work together, or can you choose a section of it which you can show us? In which case, we'll give the state about six minutes, um, to, res six minutes to respond as well. Yes, thank you. Quiero que estos datos se den a conocer en el mundo entero porque porque el Estado de Durango es un Estado corrupto, ya que en el 2011 se descubrieron fosas clandestinas con más de 300 cuerpos y hasta el día de hoy solo veo la indiferencia de autoridades federales. Hago un llamado de auxilio a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ante tanta corrupción en mi país, México. Hay varios casos muy similares en que salen las personas a divertirse y ya no regresan más. Entonces no es algo aislado que esté pasando en el Distrito Federal. Solicito a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su intervención para que estos casos se esclarezcan aquí en México. Que por favor atienda este llamado porque de verdad... De verdad, de verdad que en la Ciudad de México la gente desaparece y nadie nace nada. En el caso de mi sobrino, menor de edad, 16 años, desaparecido, secuestrado, este, él nunca nunca se activó la, la alerta Amber. Denuncié los hechos ante el la Fiscalía de Antisecuestro del Estado de México, de la fecha hasta, hasta hoy día no hemos tenido ningún resultado. Pasaron el caso al Aceido por considerarlo eh, un delito federal de, de delincuencia organizada. Nos tomaron pruebas del ADN, quedaron formalmente de que cada dos meses nos iban a dar una información de los resultados, pero hasta hoy día jamás nos han hecho una sola llamada no hay un solo presentado, mucho menos un solo detenido. Pedimos un reclamo hacia el gobierno federal porque si bien es cierto que tenemos muchos desaparecidos, también es cierto que siguen desapareciendo y no hay ninguna búsqueda. Por cuestiones de tiempo vamos a tener el video aquí para que tengamos tiempo de la réplica. La autoridad muchas, cuando muchas se gracias. hizo el acta de averiguación previa igualmente nos Gracias. Eh, bueno, honorables comisionados, se darán cuenta, incluso hicieron mención del, del gran cambio de discurso que tiene ahora el, el Estado, ¿no? este nuevo gobierno, y notarán viendo el video que el discurso de los familiares continúa siendo el mismo. Esto no se debe a que el Estado esté evolucionando y las familias se queden estancadas, sino se debe a que todos estos esfuerzo, esfuerzos del Gobierno Federal, que por cierto han sido impulsados desde la sociedad civil y desde los grupos de familiares, todavía no reflejan un beneficio concreto para los familiares. Ellos siguen estando en las mismas situaciones. Eh, asimismo... Eh, estos convenios con organismos internacionales, dispositivos, protocolos de los que habla el Estado, pues no son públicos. No son, eh, las, las familias y las organizaciones no tenemos acceso a ellos y no se encuentran en aplicación. Como, como digo, los familiares se encuentran en la misma situación. Eh, también creemos que mientras perdure la impunidad de las desapariciones del pasado, desde la guerra sucia, no podemos esperar que se resuelvan los casos del presente o que estos crímenes dejen de cometerse, porque no se cometieron nada más en el sexenio del, de, anterior, sino que se siguen cometiendo. Eh, preguntaba la comisionada Rosa María Ortiz. Si la demora en el inicio de las investigaciones y de las búsquedas ha cambiado en este nuevo gobierno, la respuesta es que en algún par de entidades que ya mencionamos sí, sí, es, sí se ha cambiado gracias a, al trabajo con los familiares y las organizaciones, pero en otros no, no es así. Hay casos en los que les dicen a los familiares, como, bueno, ya que se dedicaba a su esposo, pues él ponía antenas de telecomunicación, ah, lo deben traer trabajando, usted no se preocupe, pero no hace nada por buscar a la persona, ¿no? En cuanto a las denuncias donde estuvieran implicados eh, agentes del Estado, al menos desde la organización que yo represento, donde tenemos registrados de 2009 a la fecha alrededor de 260 casos, que incluyen la desaparición de 1.130 personas re, aproximadamente, el 30% de estos casos encontramos que se tratan, que hay fuertes indicios de desaparición forzada. Eh, no tenemos conocimiento de resultados efectivos de investigaciones y menos aún de consignaciones por parte de las autoridades castrenses, como preguntaba el, el comisionado González. Eh, los casos que acompañamos, al menos en, en Nuevo León, están completamente estancados y, pues, más importante aún es que sí existe esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, pero no se ha reformado aún el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Tampoco podemos dejar de recordar que el Estados hermanos de la región, familiares de, de países eh, de la región, que ya tienen experiencia en la exigencia de verdad y justicia para los familiares, han logrado que en sus países el Estado legisle y cree numerosas instancias, sin que éstas tengan resultados favorables. Por esto, eh, nos permitimos reiterarle a esta honorable Comisión nuestra solicitud de que aborde esta problemática de forma o sea, desde un énfasis regional, de manera premiante. Muchas gracias. Thank you. State, six minutes. En cuanto al fuero militar eh, y a la justicia militar, quiero decir que el Estado mexicano reconoce que ante situaciones que vulneren los derechos humanos de personas civiles no debe operar la jurisdicción militar. Por ello se trabaja para redefinir la competencia de la justicia militar. Es así de que, de que, de conformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción segunda, inciso A, del Código de Justicia Militar. Por su parte, la Procuraduría de Justicia y los tribunales militares, siguiendo dicho criterio, han declinado competencia a favor de las autoridades civiles en 543 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos. También quiero decir que, eh, respondiendo a las preguntas, si hubo cambio, eh, de si hubo cambio en la demora eh, de búsqueda e investigaciones, quiero decir que justamente se trabaja en el diseño de un sistema de información compatible con los sistemas estatales, como ya se dijo en la presentación, y se han implementado acciones de búsqueda y de impulso a las investigaciones ministeriales. Todos los cambios que se están realizando se enfocan justamente a lograr ser más eficientes en la búsqueda de personas. Entre ellos, la creación, relevante y a destacar, de la Agencia de Investigación Criminal. En cuanto a la atención de víctimas, se están generando acciones de atención y apoyo a las víctimas de desaparición y no, y no localización con asistencia médica y psicológica atención al tema de violencia y reubicación, apoyo con becas y espacios para niños, niñas y jóvenes en la escuela, asistencia en gestiones jurídicas varias como hipotecas, créditos, declaración de ausencia, entre otros. Sin duda alguna, con absoluta conciencia del impacto que tiene en la familia la desaparición de un ser querido. Con esa conciencia es con la que estamos trabajando en estos esfuerzos y también conscientes de que hay un enorme reto. Y los invitamos a continuar este diálogo en México y a trabajar juntos. El Estado mexicano tiene conciencia de la importancia de atender este tema. Por último, quiero ceder la palabra al subprocurador de Coahuila para que dé un ejemplo de cómo los Estados también han trabajado en la atención de en la atención de la, de, del tema de desaparición. Y quiero decir también que en la página de Internet de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas se puede encontrar la versión pública de los protocolos de búsqueda, pero que además con mucho gusto ahorita los están imprimiendo. Señora comisionada, le podemos entregar eh, copia de estos protocolos en los que se ha estado trabajando. Muchas gracias. Buenas tardes, señores comisionados, peticionarios. En Coahuila trabajamos en una visión conjunta con las familias y con los distintos órdenes de gobierno involucrados en este tema. En Coahuila se crea una subprocuraduría para la atención de personas desaparecidas y eh, en cuanto a lo que mencionaban ahorita del cambio de búsqueda en forma inmediata. Bueno, nosotros recibimos una capacitación en Colombia, recibimos un intercambio de información en Perú y con perspectiva de derechos humanos. Yo quiero comentarles que la búsqueda es inmediata, que tenemos eh, trabajando con algunos protocolos, los cuales los tienen las asociaciones que trabajan de familias en Coahuila, que son seis protocolos, y lo hacemos en forma inmediata. Compartimos la misma oficina, la federación y el Estado en cuanto a la policía. Eh, cibernética y la policía de investigación. de investigación para poder trabajar en forma conjunta en cada uno de los casos. tenemos una base de datos eh, que se ha ido depurando día con día y a la fecha hemos localizado a mil cuarenta y tres personas. la búsqueda es en vida y solamente cincuenta y seis personas las hemos encontrado sin vida. tenemos una base de datos conjunta la federación y el estado de las muestras de ADN de los familiares de personas desaparecidas, de los restos que se encuentran, pero también algo muy importante, participamos en ese apoyo integral, la federación y el Estado con las familias. Se crea un grupo de trabajo autónomo e independiente que lo forman las familias expertos y representantes de la ONU los cuales cada dos meses nos reunimos con las autoridades aquí presentes y exponemos los avances que hay y un análisis de cada uno de los casos en presencia de ellos en los cuales podemos ver la temporalidad el perfil y el modo como operó y la misma región esta información se comparte con los estados vecinos de Coahuila y se comparte con la federación las autoridades estatales y federales trabajamos en forma conjunto con la unidad de PGR para poder entrevistar a detenidos o delincuentes como mencionaban ustedes de que son detenidos por otra situación pero que tienen conocimiento de alguna desaparición de alguna persona. Esto nos ha dado buenos resultados. Efectivamente, hay policías municipales del estado de Coahuila que están detenidos por la participación en una desaparición forzada de algunas personas. Yo quiero comentar rápidamente que hay una unidad de trata de personas y una unidad, como comentaba usted, eh, señor comisionado, de migrantes, eh, que es enlace con migrantes, que tenemos mucha comunicación

we're resuming at 20 past the hour. 20. 30. 20. yeah, you know it's confusing because... Uh, yeah.